Un felino de casi 4 metros de longitud, más de 400 kilos de peso y además híbrido. Vamos con el vídeo. Bien, hoy en día todos conocemos nuestros grandes felinos. Tenemos una gran variedad. Así a bote pronto te puedo decir que pardos, leopardos, tigres, leones, jaguares, hay muchos. Pero hoy nos vamos a centrar solamente en dos. En los tigres y en los leones. Vamos a ver qué sucede cuando mezclamos los genes de diferentes especies. Por ejemplo, vamos a coger un león macho y una tigresa. Y este es el resultado: un ligre. Bueno, ¿y qué es un ligre? Tal y como acabamos de hablar, por su nombre, los ligres son animales cuyos progenitores son leones y tigres, de género macho y hembra. Estos curiosos felinos conocidos en el ámbito de la zoología como animales híbridos, cuentan con características muy peculiares que los convierten en uno de los animales más raros del planeta. Vamos a ver con detalle las características de un ligre. Entre las características físicas del ligre más destacadas, encontramos sus sorprendentes dimensiones e imponente tamaño. Debido a la ausencia de genes inhibidores del crecimiento, el peso del ligre puede alcanzar hasta 400 kilos y llegar a medir hasta 4 metros de longitud, siendo actualmente el felino más grande de nuestro planeta. La curiosa ausencia de estos genes inhibidores del crecimiento se debe a que los genes se transmiten por vía paterna en caso de los tigres y materna en caso de los leones, de manera que los ligres cuentan con un sobrecrecimiento o gigantismo. Ya que no heredan dichos genes al ser producto del cruce de un león y una tigresa. Como consecuencia de su sobrecrecimiento, los ligres suelen desarrollar malformaciones, ya que el tronco es más pesado que las extremidades, hecho que les ocasiona un sobreesfuerzo constante para poder desplazarse y que tiende a reducir la esperanza de vida del animal. El aspecto físico híbrido de los ligres se asemeja al de un león o una leona gigante. Con rayas difuminadas en su pelaje, heredadas de la tigresa progenitora. Además, otras de las características que cuenta el ligre es que son muy sociales, como los leones, y les encanta el agua y nadar, como a los tigres. Bueno, ¿y quién es Hércules? No os voy a hablar de mitología griega en este vídeo. Pero Hércules es el nombre que se le ha dado al ligre más grande del planeta. En Estados Unidos vive el ligre Hércules, que mide 3,33 metros y pesa 418 kilos. Ha sido registrado en el libro Guinness como el felino más grande del mundo. Nació y creció en el Instituto de las Especies Raras y en Grave Peligro de Miami, Florida. Bueno, ¿y cuántos ligres hay en el mundo actualmente? Vamos a verlo. Estados Unidos es el país con más alto número de ligres. Se estima que hay unos 30 en este país. Muchos viven en zoológicos. El segundo país que le sigue es China. En los zoológicos se lo reproduce intencionalmente. En China habrá unos 20 ligres aproximadamente. Le sigue Alemania, que cuenta con 9 ligres. Y también están presentes en Rusia, Corea del Sur, Reino Unido, Francia e Italia. Bueno, y ahora vamos a hacerlo al revés. Ahora vamos a coger un tigre macho y una leona hembra. Lo juntamos y este es el resultado. Un tigón. El tigón es también uno de los felinos híbridos más conocidos y curiosos del planeta. Sus progenitores, tigre macho y leona hembra, son los responsables del aspecto físico del híbrido tigón, el cual se asemeja a un tigre por las rayas de su pelaje. Aunque la anatomía de la cabeza es más similar a la de las leonas. Para descubrir más características del tigón, debemos conocer primero qué papel desempeñan los genes inhibidores del crecimiento en este otro híbrido. Pues bien, al contrario de lo que sucede en los ligres, el material genético de los tigones cuenta con dobles genes inhibidores de crecimiento, los cuales hereda de ambos progenitores. Así, para saber cuánto mide un tigón, la respuesta se basa en el crecimiento limitado de estos animales híbridos, cuyas dimensiones son siempre inferiores a las de sus progenitores. Por ello, el peso del tigón no sobrepasa los 180 kilos, contando con un cuerpo más desgarbado, con tronco menos voluminoso, pero con extremidades más largas que le confieren cierto rasgo estilizado. Bueno, ahora que conoces estas dos especies híbridas, que por cierto son, son maravillosas, aunque sean creadas por el ser humano y no por la naturaleza, son auténticamente increíbles. Vamos a ver qué diferencias hay ahora entre el ligre y el tigón. A partir de la información detallada que hemos visto a lo largo del vídeo, vamos a exponer algunas de las diferencias entre el ligre y el tigón: presencia y ausencia de genes de crecimiento. Bastaría recordar el carácter de gigantismo de los ligres para confirmar que estos son mucho más grandes que los tigones, debido a la carencia de genes del crecimiento, que les permite aumentar su tamaño hasta el doble en comparación con sus progenitores. Otra diferencia es que los progenitores no son los mismos. Los progenitores machos son león, en el caso del ligre, y tigre, en el caso del tigón. Y en cambio, las progenitoras hembras son tigresa en los ligres y leona en los tigones. Otra de las diferencias es que existen menos individuos de tigones que de ligres, por el simple hecho de que la cría de ligres se fomenta para la exhibición de los mismos en circos y zoos, algo que sin lugar a dudas queda lejos de la conservación cívica y responsable de las especies animales. Bueno, y ahora vamos a ver eh, las semejanzas que hay entre un ligre y un tigón. Tal y como hemos aprendido a lo largo del vídeo, la principal semejanza que comparten los ligres y tigones es que ambos son animales híbridos. Su existencia es fomentada por los seres humanos. Es decir, para que estos grandes felinos existan, debe forzarse el cruce de forma artificial bajo intervención humana. El principal motivo de dicho cruce artificial se debe a que los progenitores de ambos felinos híbridos no comparten hábitat natural. Lógicamente los leones les vamos a encontrar en el continente africano y a los tigres en Asia. Además, los tigones y ligres comparten la característica genética de ser estériles, ya que no pueden dejar descendencia al no contar con un material genético apto para ello. Esta complejidad biológica va más allá de la capacidad del cruce físico entre machos y hembras, pues aunque la cúpula se lleve a cabo, la fecundación y posterior creación de descendencia fértil no es biológicamente posible. Bueno, ahora que ya sabes todo sobre los ligres y los tigones, quiero haceros una pregunta, quiero abrir un debate. Todo esto de las especies híbridas ha llevado. Bueno, ha creado una gran polémica, una gran controversia, porque hay mucha gente que opina que estas especies no deberían existir, ya que de forma natural. No vamos a decir imposible, pero sería muy raro que se reproduzcan un león con un tigre. Así que os hago la pregunta. ¿Creéis que el ser humano hace bien en, en innovar estas especies o que realmente estamos jugando con la naturaleza y, y nos lo va a devolver alguna vez? Déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.